¿Qué chingados haces en México? Soy actor. Cuando extiendes tus brazos para alcanzarme, si miraras al vacío, si hubiera... Gracias, Ernesto. Hasta ahí es suficiente. ¿Y a la Belén? ¿A la Belén qué? ¿De dónde la conoces? Mi familia tuvo un accidente hace 2 meses. Lamentablemente, mis padres fallecieron. Si alguno de ustedes pudiera cooperar, Dios se los va a pagar. Estaba tratando de ayudarla. Mi trabajo es decir mentira. En eso yo soy un profesional. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Y dices que no sabe mentir. No sabe. ¿Y tú sí sabes? Quiero que trabajes para mí. Y si gano 1,000 más, cuando salgan a la calle, 150 son tuyos. Mandé traer especialmente desde Cuba a este profesor para que les enseñe a todos cómo pedir como profesionales. Es que ustedes tienen que elaborar una mentira, pero esa mentira nos las tiene que contar un personaje. Ustedes tienen que comprender muy bien a ese personaje, porque cuando vayan a pedir, le van a prestar su cuerpo a ese personaje. Y de eso depende que nos ganemos unas monedas o hasta un Oscar. Me gusta cuando te pones la cicatriz aquí. ¿Te da vergüenza trabajar para un tipo como ese? El hombre se está inventando un personaje. Le gusta hacerse el mafioso, pero al final debe ser un buen tipo. ¿Tú no estás ganando más dinero? Torrico está ganando mucho más dinero. ¿Entiendes quién es Torrico? Cuando seas famoso, ni te vas a acordar de mí. Cuando yo sea famoso, tú vas a estar ahí al lado mío. No hay nada que gane más aplausos o más monedas que una verdadera emoción. Bueno, creo que si de algo estoy orgulloso de esta película es el casting que hice, porque lo hice yo. Y lo hice como puntualmente, todos los días, súper, o sea, paso a pasito, buscando a cada persona que habló en esta película. No hubo un solo personaje que no fuera cuidado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué te digo? O sea, todos los personajes fueron... A Fátima la encontré en el último minuto. El encuentro que Bernal estuviera disponible y su maldita agenda a este chingado cubano. Gracias. A mis adorados. Quiero que sepan que ellos y yo somos del mismo equipo de fútbol. Así que no, de verdad, el ensamble creo que es lo que más... Por eso hoy lo que más me interesaba, de verdad, quería que la vieran los actores. Me moría de ganas de que vieran ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, entonces, nada más. Cuidé cada personaje que habla en esa película. No hay un solo extra que no fuera cuidado con muchísimo cariño. Y es una película, como dice Gaby, es una película de actores, para actores, de actores. Sí, de hecho impresionan los cameos, ¿no? Luis Gallardo, ¿no? Mónica Leone, en fin, es como muy impresionante. Me mandó el guión y no había manera de decir que no a una historia tan, tan fuerte, tan retorcida y tan humana. Hoy como espectador decía, ¿a dónde va? Y no podía dejar de verla y de... me tenía intrigado de hacia dónde iba y me parece que es una película muy significativa de este México del siglo XXI, donde desgraciadamente todavía existe la esclavitud, todavía existe la trata de blancas, todavía existe la explotación, seres humanos que tratan de sobrevivir aceptando las terribles condiciones por las que tienen que trabajar. Y me parece que al final, eso me encanta de la película, es una película muy luminosa. Hay un final, no sé si un final feliz, pero un final que nos da esperanza. Y hoy estoy viendo el resultado, no lo había visto, es la primera vez que veo la película. Y me siento contenta, ahorita todavía estoy como con el nudo en la garganta porque me la pasé llorando ahí arriba con mi mamá. Y bueno, más que nada fue eso, fue mucha plática con él, fue... El hecho de llegar, y siempre lo digo yo, el hecho de tener unos ensayos, de llegar después al set, de tener tu vestuario, de sentirlo, de estar en el metro, de pedir dinero, o sea, hay algo mágico que sucede, no sé qué es,
díganme soñadora si quieren, pero hay algo mágico que sucede, como si se apoderara de ti después de ese proceso que llevas, platicándolo, haciendo tus notas. Hay algo que sucede instantáneamente cuando estás ahí parado, cuando tienes tu vestuario, cuando tienes el maquillaje, cuando te dicen acción, hay algo que sucede. No, yo en shock también, porque es la primera vez que veo la peli y la verdad que, o sea, todavía ando así como wow, ¿no? O sea, me encantó, o sea, no me encantó solo como actor, sino también como espectador, la verdad. O sea, es una película llena de sutilezas, yo creo que habrá que volverla a ver, ¿no? O sea, uno está inmerso en el personaje y en el guión, imagina la película de una forma y luego cuando la ve en la pantalla, o sea, se da cuenta de que es otro universo, ¿no? Que es un universo muchísimo más rico del que uno, o sea, pensó o imaginó. Realmente ha sido, o sea, para mí, o sea, en mi carrera, esta es mi séptima película, pero para mí ha sido la película más importante de mi carrera en realidad. O sea, el enfoque de este extranjero, de alguna forma arroja luz sobre ciertos problemas sociales que son latentes y hay veces que la gente no presta tanta atención, pienso yo, o sea, pero sin embargo existen, ¿no? Y hay muchas personas que también voltean sencillamente la cara para no ver. Entonces, digo, todo eso yo creo que está en la película, ¿no? Y también, obviamente, la historia de amor, ¿no? Que muy bonita. O sea, ambas cosas narran muy bien, yo creo que todo lo que tiene que ver con el universo mexicano, ¿no? Con la cultura mexicana, ¿no? Que no solo se limita a la sociedad mexicana, eso existe obviamente en todo el planeta. La responsable de tener que sacar adelante el rodaje en todos sus aspectos. La Ciudad de México nos jugaba a favor y jugaba en contra cuando quería. El metro, curiosamente, si les digo la verdad, hay una sola escena en el metro real. Todas las demás era foro. Wow. 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 Pero no van a saber cuál. No van a saber cuál. No, y justamente creo que fue una película que surgió. Llevábamos 6 años tratando de levantarla, tratando de financiarla, buscando a estos actores. Y cuando se dio la oportunidad, Álvaro dijo: es aquí, es ahora. No me importa quién se suba al barco y quién no. Vamos con todo. Y justamente la dificultad con la que nos enfrentamos más grande fue las locaciones. No había forma de comunicarse con el metro, entramos por 400 vías, filmábamos en locaciones complicadas en términos de seguridad y parecía que éramos un crew gigantesco, pero no lo éramos. Entonces había que cuidarnos las espaldas. El día de la madriza, se metieron, o sea, la gente del centro se metió a pelearse y de pronto tuvimos que sacar a una chica que traía un cuchillo en la mano lista para apuñalar a quien se le pusiera el frente. Entonces, sí fue un reto tremendo y, bueno, al final creo que luce cada uno de los espacios que además estuvo meticulosamente elegido para la película. El teatro de la ciudad, los estudios, o sea, todo fue... Creo que esta película refleja un desarrollo tremendo, o sea, tuvimos justo 5 años de desarrollo, de scouting, de buscar a esos actores. Esos cameos suceden gracias a que Álvaro, pues con su carrera, la verdad es que todos los actores, en cuanto Álvaro levantaba el teléfono, le decían: por supuesto que sí, dame lo que sea y yo quiero estar ahí contigo. Y entonces eso refleja también un poco, pues, el cariño con el que Álvaro ha desempeñado su profesión y cómo estos actores le regresan un poquito de ese cariño. Es un cubano, tristemente no pudo estar con nosotros. Entonces, lo que fue maravilloso es que a mí él me llegó con esta historia. Y yo creo que, más allá de la investigación, porque yo dudo mucho que haya investigado de verdad, creo que la ficción, la ficción, de pronto, cuando uno sabe manejar la ficción y sabe ver la calle, uno descubre, o sea, tú vas al metro, yo soy un usuario del metro feliz, o sea, yo sí uso mucho el tiempo del metro, y una persona no está ahí nada más porque sí, o sea, una persona no entra coordinada con la que sigue, sino es que hay una verdadera red de trata de personas. Entonces yo creo que lo que es muy interesante esta película es que mi primera película era un mexicano en Cuba y esta, que era un cubano en México, fue donde nos juntamos la visión de este guionista, que es maravilloso, es un grandísimo escritor cubano, se llama Arturo Arango, pero luego ya la pasé por mis manos porque evidentemente yo sí necesitaba que esta película pasara, también fuera mía, porque si no yo no me hubiera sentido cómodo contando esta historia. Entonces yo creo que nos juntamos, fue muy interesante ver
la parte esta naive cubano tratando de asimilar México sin entender los peligros, como, como vemos la escena donde Ernesto se mete con Belén y no sabe que a los 5 minutos te pueden romper la cabeza, ¿no? Eso es el extranjero que no sabe dónde está metiendo. Y de alguna forma yo como que complementé esa visión, ¿no? Digamos, pero creo que más allá de la investigación, no, creo que va más esta película sobre este poder de la ficción. Yo vivo de la ficción y nosotros vivimos de la ficción, de contar mentiras profesionales. Entonces, creo que es lo que es muy bonito de esta historia y yo tengo una cosa muy romántica, que es creer que todas las grandes historias llegan siempre a la pantalla. Entonces, yo creo que esta llegó por eso, ¿no? Porque Arturo, de verdad, cuando me la ofreció, yo venía de hacer Acorazado. Entonces, en cuanto me empecé, llegó a la casa y me dijo, oye, mira, hermano, yo tengo una historia cubana, le dije, amigo, no, gracias, o sea, ya vengo a hacer una película en Cuba que fue muy complicada. Me dijo, bueno, lee el argumento. Cuando le leí, sobre todo en México, ¿no? Como que todos nacemos en un lugar en el que es prácticamente imposible subir un peldaño, y no hablo en términos capitalistas, sino realmente en poderte liberar de lo que te dicta el lugar que te vio nacer. Entonces, por eso lo que yo encontré mucho más relevante de esta película, de que estos dos lograran a través de prácticamente del amor y sus talentos salir librados de Torrico, ¿no? Y la verdad es que la escena final, que la hizo con más sutileza aquí el maestro, yo creo que el maestro Bernal al final es esa onda de decir a Torrico, hasta con ese orgullo, diciendo, bueno, creo que yo también aporté para que ella saliera de aquí, ¿no? Entonces, esa cosa súper minimalista, súper bonita, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? Con un Torrico, al final es una historia, ahí está la familia, ya sabemos dónde está el hijo, todos se van a cuidar, pero yo me quedo con eso, ¿no? Como sacar de estas historias callejeras algo súper positivo, ¿no? Entonces, Luis Buñuel tenía un ojo extranjero que pues, difícilmente un director lo puede tener. Entonces, ese es el problema que constantemente enfrentamos los directores. Cuando tu ojo no está lo suficientemente educado para solo ver tu realidad y no entender ese ojo extranjero que hay que tener para las cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que hace tan potente esta historia, que es un ojo extranjero. Y yo también creo que participé de ese ojo extranjero porque así trabajo yo. Me gusta mucho tener esa distancia de poder ver a tu país y no nada más hacer costumbrismo, hacer cosas que dices, bueno, eso ya me lo sé. Creo que el arte no está para dar ninguna respuesta, está para hacernos preguntas. Entonces, ese final es para que nos cuestionemos cosas. Yo jamás pensaría darte una respuesta sobre ningún tema en la película que no sea cuestionarnos cosas. Ese final es eso, que te vayas pensando, ¿y qué va a pasar con ellos después? ¿Me entiendes? O sea, entonces, yo creo que nos potenciamos los dos. O sea, yo creo que hicimos esa mezcla muy buena entre este cubano que sabe ver México y yo que sé ver Cuba. Porque, de verdad, creo que yo le decía a este... Por ejemplo, había una escena puntual, me acuerdo, cuando él llega con Torrico a decirle, el Roscas me quiere contratar. Y Rafa no estaba de acuerdo en mi dirección y lo mandé al carajo. Le dije, es como yo digo. Y entonces él decía, no, pero es que, ¿cómo le va a decir de frente? Le digo, amigo, cada escena que tenga esta película es un duelo entre tú y Torrico. Y tú, desde tu lado, eres un arrogante, cabrón. Quieres cambiar el mundo a la gente y no te quieres dar cuenta qué daño puedes causar también. Entonces, yo creo que sí es... Hay una frase dura que digo, y lo digo y no me genera ningún conflicto, cuando dice... Pareces un argentino en una caja llena de espejos. Bueno, sí, hijo es argentino. Al final. Y es eso, es entender cómo sí somos. El mexicano es agachado. El cubano es un mentiroso. Y se baja del avión y ya resulta que es ingeniero y doctor. Y si se fijan, en cada escena él iba exagerando. No, eso fueron 600 representaciones. O sea, eso sí lo conozco y lo he visto pasar. Entonces yo creo que eso es donde nos potenciamos los dos. El Arturo y yo. Y de Rafa, más allá de que no lo dejé cambiar un solo diálogo, quiero decir algo muy importante de Rafa, que estuvo muy cabrón. Yo a Rafa le dije, no tienes el papel, amigo, tú me vas a ayudar a encontrar a todos mis personajes y yo te aviso si tienes el tuyo. Se lo dije tal cual. Rafa estuvo en mi casa ensayando con ellos. Él es Torrico. Exacto. Ah, no, Rafa, yo no estaba seguro. Era muy visceral la decisión. Y Rafa me hizo el enorme favor de castearme a todas las Beléns y castearme a todos. O sea, Rafa estuvo generosamente, que es lo que más puede uno esperar de un actor, que sea generoso. Yo es lo que más odio a un actor cuando no son generosos. Imagínense lo que dieron estos señores en esta película, lo dieron todo. Entonces, debo de verdad mi reconocimiento a él, a Rafa, por supuesto, y que estuvo pacientemente esperando hasta que yo le dijera, venga, voy a hacer la película, porque iba a mi casa a ensayar y él no sabía si iba a hacer la película. Entonces, fue una cosa que tengo que decir, amigo, es así.